Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Si hacemos una comparación en las cosas que el hombre hace y en las cosas que Dios hace, notarás una gigante diferencia. Para el hombre dar oxígeno a una persona que sufra de esto, fabrica un pequeño cilindro que el hombre lo puede ir cargando donde quiera que va. El hombre fabrica esa pequeña caja de oxígeno, sin embargo, Dios fabricó las nubes, fabricó el aire. El hombre construye el acueducto que le da y le proporciona agua a toda una ciudad. Se siente gigante cuando ve que puede construir un acueducto para tantos millones de personas. Pero Dios crea el mar, Dios crea los ríos y Dios crea las fuentes de las aguas. El hombre fabrica un sistema de acondicionamiento de aire para todo un gigante hospital o para todo un gigante edificio de apartamentos. Pero Dios fabricó el invierno, mi hermano. Dios fabrica la nieve. Querido amigo, cuán pequeños somos. No confíes en las obras del hombre, confía en las obras de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27, la palabra de Dios, oye lo que dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Escuchaste bien, hermano querido? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Gracias, gracias, Señor, porque ese algo no existe. No hay nada que sea difícil para Dios, porque para Dios todo es posible. Ese sueño que todavía no se cumple en tu vida, ese deseo que tanto anhelas y que tanto has luchado para que se haga, el Dios del cielo te lo puede dar. Dios puede hacer de lo difícil en tu vida una realidad. Porque Dios es el Dios de toda carne. Qué bueno que dice allí Dios de toda carne. Dios de toda carne porque es un Dios que se interesa por hacernos la vida fácil. Es un Dios que se interesa en esa carne, en ese ser humano, en ese pedazo de carne y hueso que es lo que somos. Y a nosotros nos dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Querido amigo, si has estado luchando contra la corriente, tratando de por ti mismo hacer las cosas, hoy te invito para que te dejes guiar, te dejes dirigir por el poder inagotable de Dios, ese Dios que puede hacer las cosas posibles. Gracias, mi Jesús, si hasta hoy no he podido vencer
Gracias porque tú harás lo más difícil por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastorelíasantana@gmail.com. Que Dios te bendiga.